¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha? Bueno, hola, bienvenidos a Arte Contemporáneo en el Hotel, el encuentro que hacemos desde la Galería Pasaje Belgrano, la galería que funciona en el Hotel Casa Lepage, con la dirección de la arquitecta Ana María Carrio. Esta es la fachada del hotel y de nuestra galería. Este portón es por donde entramos. A la derecha tenemos Puerta del Inca, que siempre pasamos y tomamos un cappuccino espectacular, y aparte que es divino ese lugar. Y a la izquierda se ve la vidriera de la galería, que ahora está totalmente diferente, pero bueno, vamos a entrar. Y les queda en Bolívar 377, estamos a 4 cuadras de Plaza de Mayo, Bolívar y Belgrano. Así que bueno, es un lugar histórico, muy especial, como el edificio, como nuestra galería querida. Y bueno, seguimos. Les quería contar que antes de pasar a saludar a Zulema, a nuestra profesora de latín, les quería contar que en la fachada, ¿vieron la imagen de la fachada de la galería? Con el tiempo va a haber un cambio precioso, porque ahora hay muchas plantas nativas y otras que no son nativas, que son de todo el mundo, como nosotros los que vivimos acá en Buenos Aires, que provenimos de todo el mundo. Y la arquitecta puso unas rosas blancas en la terraza, que es un tipo de rosales que caen. O sea que con el tiempo, toda esa fachada va a estar cubierta de rosas blancas. Y creo que va a ser algo maravilloso, muy especial, y quería comentarlo porque como esta semana comenzó la primavera, seguramente dentro de 2, 3 años, en esta época, vamos a tener toda la fachada llena de rosas y toda esa cuadra perfumada. Así que bueno, aparte que en esa terraza, al haber plantas, ya hay muchos animalitos que saben que hay plantas. Por ejemplo, hay una pareja de palomas torcazas que viven ahí, que ya tuvieron hijos. Y vienen picaflores, y vienen otros bichitos. Entonces, bueno, dentro de 2 o 3 años, esas rosas van a traer a gente y a pájaros. Y va a ser maravilloso. Ya son maravillosos. En la terraza es algo magnífico ver esas rosas. Bueno, quería comentarles eso por la primavera. Bueno, así que ahora vamos a continuar con el segmento Notae Diversae, que nos acompaña siempre la profesora de latín, Zulema Camponovo, que para nosotros es un gusto enorme, siempre es una felicidad contar con ella. ¿Está Zulema? Sí, gracias. Awe, awete, saludamos a todos. Y Awe, Zulema. ¿Qué vas a preguntar hoy? Sí, Zule, me parece que hoy te vamos a preguntar por la primavera. Muy bien. Primavera viene del latín, primavera. Dos palabras que quedaron unidas y formaron una. Y quiere decir primeros veranos, primera parte del verano, entrada del verano. Y a su vez está relacionada con la palabra prímula, porque existían ya en aquella época muchísimas clases de prímulas, se calcula 5.000, que ya florecían en esta época. En realidad, en las 4 estaciones, autumnos, iems, primavera, aestas, otoño, invierno, primavera, verano, la zona del Mediterráneo tiene invierno y una larga primavera. Aquí vemos a la primavera en el centro de este cuadro de Sandro Botticelli del siglo XV, en plena
en pleno renacimiento. Y ustedes, si gustan, en sus casas pueden escuchar a Vivaldi, de las cuatro estaciones, La primavera para deleitarse. Acá está la flecha de Cupido, llegando a la primavera, que es también la estación del amor, y en la primavera de la vida, la adolescencia, la flor de la vida en sentido figurado. Aquí también acompañan a la primavera las tres gracias, cubiertas por velos, y aquí en Mercurio, que es el intermediario entre los dioses y los hombres. Muy bien, y primavera nos lleva a otra palabra. ¿Qué hay en primavera? Flores. Flor viene del latín flos, que significa flor. Y acá en el mismo cuadro que vimos recién, está el céfiro, el viento del oeste, que persigue a la ninfa Cloris, de la cual está enamorado. Y de esta unión nace Flora. Y vemos como todas las flores que salen de la boca de la ninfa van al vestido de la diosa Flora, diosa de las flores. A su vez, la palabra flos viene del verbo inflarse, expanderse, brotar. Otros estudiosos de las etimologías, en cambio, hacen proceder a la palabra flos de flora, que se pronunciaba igual flora, y significa verde, y de ahí clorofila. Otras palabras de esta familia son florido, floral, floresta. No, floresta viene del inglés forest, que es un bosque. Y aún hay otra etimología más, creo que no demasiado científica, que la hace provenir de un acrónimo. Es decir, de una palabra fundada con las iniciales de otra. Pundens late odorem suum, flos, que quiere decir desplegando hacia el exterior todo su perfume. Bueno, y ahí hay tres opciones para la palabra flor, de las que ya estamos disfrutando en esta primavera. Bueno. De ustedes, salve, salvete, hasta la próxima. Gracias, Zule, Zulema, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces nosotros ya entramos en nuestra galería, y bueno, la primavera quizás nos hace reflexionar como un cambio, una transformación, que es realmente lo que pasó en este edificio. La directora, la arquitecta, fue la que comienza la obra de este edificio con algo abandonado. Está abandonado, las características del edificio eran muy diferentes. Ahora es totalmente luminoso, es alegre, ahí lo vemos, transparente, se comunica en todos los niveles. Por ejemplo, este es el primer piso, la planta baja, y uno ve a través de ese piso transparente lo que sucede abajo, a través de ese vidrio fijo enorme, lo que sucede al costado, que es también galería de arte, a través de la vidriera, lo que sucede en la calle. O sea, es toda una interrelación de situaciones. Está la parte histórica, la arquitectura, las obras de arte. O sea, nuestra galería convive con todo eso. Acá vamos caminando hacia el interior del edificio,
hay obras, estas son las obras que actualmente estaban en la muestra actual, el Florencia Nieto, estos papeles dorados son de Florencia Nieto, son unos papeles calados, ella hace mucho calado, con un papel increíble en ese momento que no está ahí, se queda asombrado con las sombras que producen, la delicadeza. Bueno, y todo ese ámbito de luz, de transparencia, hace que la galería sea única. Es una joya en Buenos Aires y en el mundo. Es bellísima. Es, por ejemplo, este segundo hall, también tenemos otras obras, tenemos más transparencia. Bueno, esa es la característica de nuestra galería. Es una característica como alquímica. ¿Por qué? Porque de un edificio abandonado, oscuro, a partir del trabajo, de la imaginación, se transformó en un edificio luminoso, en una galería de arte, en algo totalmente diferente de lo que era. Era algo que estaba latente y ahora floreció. Continuamos. Es el proyecto de una continuidad de arquitectura del pasado, del presente y del futuro, porque indudablemente está el pasado. El presente es porque se está viviendo, pero también el arte le da toda esa continuidad con el futuro, que van a seguir produciéndose obras nuevas que todavía no conocemos. Como es una galería de arte contemporáneo, seguimos, es una galería de arte contemporáneo, entonces siempre van a aparecer artistas que están experimentando y los vamos a presentar, porque siempre estamos buscando esa nueva característica del arte contemporáneo. Esta es una parte de la galería que está en el segundo piso, o sea, la galería está planta baja, y después al segundo piso también se puede ir. Bueno, este salón de usos múltiples es donde se hacen las inauguraciones, y en ese deck divino, cuando no llueve, se inunda de gente para disfrutar las estrellas, y si no estamos adentro, se llueve disfrutando la lluvia. Así que bueno, esta es una de las galerías más lindas de Buenos Aires, todas son lindas, pero esta es muy especial. Y cuando nuevamente podamos abrir y hacer inauguraciones, los invito a todos, los que ya vinieron y los que todavía no vinieron, a que nos acompañen, porque no solamente tenemos este edificio magnífico como edificio, como restauración, como puesta en valor, como lugar histórico y moderno, no además como lugar donde los artistas nuevos o no, cualquier artista contemporáneo, pero sí muchas veces artistas muy nuevos que recién están asomando su obra a la novedad, a las nuevas inauguraciones, a las nuevas muestras. Y gracias a la generosidad de los artistas de acá, que realmente no tienen problema en compartir el lugar, tanto artistas muy reconocidos, nos dicen que sí, que no tienen problema de compartir la exposición con artistas nuevos. Así que bueno, esa es una de las características de nuestra galería, y también de Areatec. Areatec, que bueno, continuamos, está en Avenida de Mayo Salta, que es muy reconocido tanto por las muestras como por la Bienal, que era en Avenida Mayo 1190, continuamos. Bueno, también tiene esa característica de alquimia, porque de la misma forma la arquitecta, que es la directora también de Areatec,
concibe un edificio totalmente nuevo, luminoso, con movimiento, de un edificio histórico. Y bueno, continuamos. Ahora, uno de los invitados de lujo que tiene Areatec y también Pasaje Belgrano es el licenciado Jorge Moragues. Él comienza su amistad con la arquitecta Ana María Carrio en Areatec. ¿Lo podemos poner al video? Comienza mostrando su obra en Areatec. Acá lo vemos, vemos sus trabajos con el fondo de las obras que se exponen. Y también en la facultad, bueno, es un video presentación de la obra de Jorge Morales en Areatec y también el backstage en la facultad. Ya lo van a ver, esto es Areatec. Entonces, bueno, nosotros hemos coincidido con Jorge Morales, con su cátedra, con su equipo, con sus alumnos, porque ese trabajo que él realiza tiene una base muy profunda en el arte. Y en el estudio y en el trabajo, en la creatividad. Entonces, bueno, es una situación perfecta con Areatec. Tenemos ahí a Jorge, Martu. Bueno, entonces, Jorge, ¿estás ahí? ¿Y qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hay que ver de dónde nos están viendo. ¿De dónde nos ven? Gracias por la invitación. Gracias, Marta. Gracias a Areatec, a todo su equipo por brindarnos la posibilidad de mostrar la obra de diseño de lo que es la cátedra. Sí, ahora vamos a ver un poquito el video, lo terminamos de ver, y te pregunto, porque esta es la facultad, ¿verdad? Sí, esta es FADU, Ciudad Universitaria, donde vemos diferentes proyectos de lo que son las entregas de los diferentes niveles. La cátedra, en realidad. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por habernos brindado este video. Y te quería preguntar algo. Sí. Antes de hablar de tu relación con el arte y de toda la impronta de arte que hay en los trabajos que realizan los alumnos, te quería preguntar, vos cuando conociste Areatec, ¿qué te pareció el edificio? La terraza que se ven todas las cúpulas, las obras de arte colgadas en las paredes, ¿qué fue toda esa sensación tuya? Bueno, fundamentalmente creo que no solo a mí me sigue emocionando el edificio, emocionando lo que se ve, lo que se aprecia, sino que yo he invitado a diferentes personas para que venga a ver los desfiles, y realmente todo es como que descubrís un mundo diferente. Es como que está Francia y la modernidad
justamente en un sector, y fundamentalmente es cuando llega la noche, que lentamente va bañando las cúpulas, las luces, es realmente algo sumamente emocionante y poético ver, tener esa posibilidad. Para nosotros estamos absolutamente agradecidos que Ariatek nos cite y nos permita mostrar. Lo mismo ocurre para los alumnos, pero cuando ven no pueden creer en el lugar que está en Buenos Aires, que parece... Yo me pasó un ejemplo. En un momento determinado, mando fotos de esto afuera y todo el mundo decía, ¿en qué parte estás? Ellos pensaban que yo estaba en otro lugar, ¿no? No podían creer que acá en la Argentina haya un espacio con ese tipo de características. Encima, justamente, con diseño y obviamente el origen, que es el arte. Es realmente un lugar como, más allá de lo mágico, creo que está lleno de poesía. Sí, sí, sí. Acá en las fotos de los alumnos que están esperando para desfilar, porque a veces el desfile se realiza subiendo por las escaleras. Entonces están esperando, por ejemplo, en este piso, que creo que es el segundo piso. Esta foto, espera, vos sabés que te voy a comentar algo. Esta alumna está posando sobre una puerta. Están todas perfectas. O sea, fue una restauración maravillosa porque se lograron mantener todas las puertas del edificio. Esas puertas antiguas de madera, con los vidrios. Y bueno, es magnífico. Bueno, de hecho, muchísima gente se saca fotos con las puertas. Ya está, perdón. Sigo, se puede continuar con las fotos. Y muchas, lo que te decía, que hay muchos alumnos que están mirando para arriba, mirando para abajo, porque esa continuidad de los pisos, la continuidad visual, es increíble. O sea, uno está en la terraza y ve 4 pisos para abajo. Sí, realmente el efecto... Primero, desde lo que es el respeto, desde una conservación de un espacio, ¿no? Y cómo dialogan dos diferentes lenguajes a través de la transparencia, a través del vidrio, que es tan contemporáneo, y en un edificio que habla de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, ¿Cómo fue respetado todo esto? Acá queríamos que tenemos un ejemplo de las molduras, ¿no? Claro, estas molduras estaban en la fachada, muchas rotas. Entonces la arquitecta toma los pedazos de diferentes molduras y las arma nuevas, pero a veces de pedazos. Entonces hacen moldes de silicona, algunos enormes, los reproduce, vuelve a colocar las molduras en la fachada, pero después también los coloca de muestra, porque en este caso en las paredes, en algunas mesas, diferentes modelos de molduras, porque viste que estos edificios tenían muchos diferentes modelos en la fachada, no eran todos iguales. Cosa del eclecticismo, como se dice, ¿no? Exactamente, eran eclécticos y no era un estilo, por ejemplo, inglés, que toda la fachada es igual, no. Esto era como italianizante, entonces ellos querían mucha variedad. Esta moldura es una flor de lis y se toma el ejemplo, se realiza en otra escala, en una escala pequeña, y es el premio que da a los seleccionados y ganadores de Ariatek, de la Bienal de Ariatek. Así que es muy especial esta foto al tener esa moldura, porque el premio, no el de dinero, sino el objeto, es esta moldura en una escala pequeña, realizada especialmente para los seleccionados. Bueno, podemos continuar. Sí, como estábamos hablando anteriormente,
Justamente la base mía, que está relacionado primeramente con las artes visuales, después con el diseño, lleva a que el producto de lo que justamente generan los alumnos, y siempre aclaro, alumno y el equipo docente, porque acá es como que yo sostengo, yo soy la imagen, pero atrás hay un equipo docente que justamente maneja y lleva adelante estas propuestas que cada alumno trata de justamente de elaborar. Justamente lo que se trata de lograr siempre es la sensibilidad. Y si bien, porque podemos decir que de pronto no es un diseño que sea comercial, no, no es comercial en esta instancia. Lo que queremos lograr con los alumnos, no solo que se reflexione sobre el diseño, sino que desarrollen la parte sensible. Después, como tenemos alumnos en diferentes empresas trabajando, como también tenemos docentes en empresas, ¿qué es lo que sucede? Podemos verificar que no es perjudicial para nada lo que está relacionado con el arte, lo que está relacionado con la sensibilidad, porque aparte pueden no solo trabajar en empresas, sino también trabajar como vestuarista o trabajar haciendo objetos y como tenemos muchos que están trabajando en lo que son diseños sustentables, o sea que es un abanico de posibilidades que le abrimos a los alumnos en la cátedra y que lo pueden ver a través de las diferentes imágenes donde encontramos tejido de punto, tejido que tenga que ver plano, sastrería, etcétera, etcétera. Claro. Y, o sea, tu reflexión, tu punto de visión, el que le mostrás a los alumnos, el que lleva adelante tu equipo, parte del arte. Por eso estamos tan perfectos con Ariatec. Sí, en realidad parte del arte, porque la madre mía nace justamente, o sea, es parte del arte, porque comencé a estudiar en lo que es justamente en una escuela de artes visuales. En aquella época no había universidad como hay ahora, sino que eran escuelas de artes visuales, y también ahí funcionaba una escuela de diseño. Entonces, pero las profesores se iban turnando, yo fui mamando diferentes ideologías que tienen que ver justamente, y teorías que tienen que ver con diferentes, desde arquitectos, diseñadores, artistas, ¿no? Los grandes maestros, fundamentalmente. Y eso es como que cuando uno estudia es como que nos deja una marca muy grande y se va a ver reproducido a través de los trabajos anualmente que van haciendo los alumnos. Nosotros lo que hacemos, aparte de lo que es arte, buscamos elementos inspiradores, como en el caso de Las ciudades invisibles de Italo Calvino, donde habíamos visto justamente trabajar en las maquetas, ¿no? Y también buscamos elementos evocativos como son diferentes también películas cinematográficas que sean como clásicos. Tratamos de que el alumno desarrolle fundamentalmente la instancia sensible. Y qué mejor de mostrarlo en un lugar donde la sensibilidad, como es Ariatec, está en todos los espacios, en todos los rincones presentes, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, nosotros este año vamos a extrañar el desfile, que es una fiesta. O sea, el desfile es una fiesta. Sí, señor. Sí, señor. Es una fiesta y realmente es un cierre de un ciclo. Bueno, este año es imposible por las situaciones que nos exceden, que a nivel mundial ya se sabe lo que pasa, y que bueno, no importa, el año que viene se volverá, se hará, y volveremos a repetir las fiestas anualmente, porque no únicamente es la fiesta del desfile, sino hay otras cosas que tienen prioridades, ¿no?, en estos momentos. Claro. Nosotros en Ariatec lo que se hace es el cierre del año, el cierre de la muestra de ese momento, juntamente con el desfile. Y la verdad que es
un logro, porque creo que debe ser la única galería que lo hace. Y sí, yo creo que sí, sí. Sí, yo creo que sí. Sí. Que, por supuesto que al ser un edificio tan especial, tan grande, tan vertiginoso, porque el movimiento que produce la circulación interior del edificio, desde la que uno accede hasta la terraza, que termina con las cúpulas, con la Avenida de Mayo, con las estrellas, con el sol, bueno, es algo vertiginoso. Y todo eso, unido al desfile de Moragues, produce, es explosivo. Sí. Sí, porque los directores de la carrera de indumentaria fueron invitados y vinieron, y es como que también a ellos, ¿no? Es como que les llama poderosamente la atención, porque de afuera es un edificio netamente con fachada italianizante, ¿no? Pero cuando entran y ven cómo se ha conservado, cómo se ha reformulado y cómo dialogan diferentes lenguajes estilísticos, ¿no? Es como que wow, y encima mostrando gente y dando posibilidad, porque eso también es como que es muy importante, darle posibilidad a las nuevas generaciones de creadores, es como que es muy importante. Los chicos también, a los alumnos también les llama mucho la atención, y para ellos es todo un acontecimiento que se haga ese desfile, como también que ocurra las famosas muestras donde dejan los, de acuerdo a los momentos que tenga que ver con algún tema determinado, que dejen sus trajes también, sus familiares también están muy agradecidos, siempre nos mandan y nos, a decir que están muy agradecidos por el lugar donde, porque se le da una jerarquía, no solo al edificio, que ya lo tiene en sí, sino también a la obra de esos chicos, se le da como un marco y una jerarquía muy especial. Sí, bueno, en realidad, claro, la jerarquía ya también la tienen los trabajos de los alumnos, porque realmente son maravillosos, son de un nivel muy superior, y eso se demuestra porque comparten con obras de artistas conocidos, muy excelentes obras, y quedan perfectos. En una época, además de los maniquíes, porque le cuento a la gente que quizás no conoce el lugar, en este nivel donde se ve la foto, hay un piso de vidrio donde se ponen los maniquíes con los prototipos elegidos, seleccionados, y quedan 20 prototipos acá, donde están los chicos. Entonces, la muestra se comparte con los prototipos. Pero en una época también había unos trabajos de textil que se ponían sobre unas mesas, que me acuerdo un año que era sobre algo del mar, del viento. Las texturas que son son módulos, que son como unos módulos donde después los chicos lo van repitiendo y lo van a ver en los trajes. Sí, muy interesante eso. Lo que pasa es que hubo un cambio también de programa en la FADU, entonces es como que de pronto se articuló de otra manera. Pero sí, eran muy interesantes esos. Siempre fue como un poco nuestro sello, y lo hemos hablado con la arquitecta Carrió, ¿no? Justamente lo interesante que son ese tipo de elementos. Igualmente se va a hacer, ya vamos a ver cómo volvemos a poder hacer de nuevo ese tipo de trabajo, porque realmente a nosotros también, y a las docentes también, y a los chicos también, yo les digo, es fundamental el trabajo que tiene. Acá vemos el piso de vidrio, que generalmente siempre da como una cosa vertiginosa, pero que a la noche sale la luz de ahí, ilumina y genera un espacio que es realmente lleno de poética, porque por un lado tenemos lo contemporáneo, la modernidad, y por el otro lado tenemos el pasado de Avenida de Mayo con esas cúpulas que a medida que pasa el tiempo se van volviendo como
dorado, ¿no? Sí. Y bueno, ya... Esos ejemplos de textiles, yo los recuerdo perfectamente, y me asombraba, porque cada uno era una obra de arte. O sea, era increíble ver el trabajo que hacían esos chicos. Era una obra de arte, eso en cualquier galería del mundo era en sí mismo una obra de arte. Y me acuerdo que se ponían en unas mesas largas, que están hechas con los pisos de pinotea que se rescataron de las habitaciones, porque todos los materiales se rescataron, lo que no se pudo usar se rescató, y quedaban magníficos. Y yo creo que ya lo comenté otra vez, la gente cuando venía a ver las muestras, a veces se abrazaban a los marqués, se abrazaban, y decían, lo quiero, me lo quiero llevar. Y era increíble ver eso. Bueno, y en las inauguraciones o en el cierre de las muestras, como es este caso, que ahí lo vemos a Jorge Moragues hablando delante de las familias y los conocidos de los alumnos y toda la gente que vino a al cierre de muestra. Otra situación increíble de la galería de Areatec es que el pasaje Barolo prende el faro. Entonces, durante todo el evento, está el faro del Barolo iluminando el lugar. Claro. Sí. Así que bueno, acá vemos a los alumnos saliendo a desfilar en la terraza, mostrando sus tesis, ¿verdad? Sí, acá se pueden ver algunas texturas que podemos ver ya en la parte, en una prenda tridimensional, ¿no? Los otros eran como los módulos o las cubetas, como a veces se les llama, que ellos presentan. Acá es como que de pronto ya cobran esa tridimensionalidad sobre lo que sería el soporte, que es el cuerpo en este caso. En este caso son tejidos, tejido de punto, se divide en diferentes tipos de tejido y nosotros lo que más desarrollamos es los tejidos de punto artesanal, cosa que también los alumnos también tienen que desarrollar, buscar, indagar diferentes tipos de puntos. Por eso es como que es también recuperar los saberes. Es muy importante para nosotros, como también hay en otros casos, es el mundo de lo sustentable. Eso también es, se los va guiando de acuerdo a los diferentes trabajos. Pero como vemos, en esta calza, la prenda de esta chica, es como que de pronto ellos toman lo que es fundamentalmente, en ese momento se les dio todo lo que sea el arte secesionista, ¿no? Del arte vienés, y los pintores de ese momento, y bueno, y hacen la reinterpretación de lo que es ese momento tan particular de lo que es principio del siglo XX. Claro. Bueno, ahora podemos ver un poco los ejemplos y atrás obras de la Bienal. Esto fue en el 18, ¿verdad? Sí. Entonces, atrás está la Bienal. La Bienal de Areatec. Entonces, bueno, es una de las características que comentábamos, que es único, que tenemos esta fuerza increíble de estos creadores, alumnos creadores, con una Bienal de Arte en un edificio también único. Exactamente. Creo que es una situación muy privilegiada poder contar con toda esta unión. Y toda la unión de, como contabas, lo que no está presente, o sea, todas las artesanos, las tejedoras, toda esa gente que está presente en las prendas. Exacto. Sí, es un trabajo de artesanía bastante particular, porque claro, son como los que tienen como más carga, ¿no? Creativa,
Después de ahí en más se va desarrollando y se va bajando, se van tomando parte y se va bajando a lo que sería la ropa urbana. Pero estas partes de lo que es justamente estos prototipos, como nosotros llamamos, es donde tiene la mayor carga y que va a dar vida a toda una colección, ¿no? Bueno, en realidad, alguna vez tendrían que decidirse a realizar esto para la gente, porque yo creo que muchísima gente lo usaría. Lo usaría, es más, ropa para inauguraciones, se necesita esto. Claro, claro. Sí, es cuestión de proponer. Ahora, yo creo que en este momento, donde justamente hay un replanteo, ¿no? Donde hay toda una reflexión de cómo seguimos, hacia dónde vamos, qué es lo que pasó, por qué nos pasó, y no repetir ciertos errores, creo que también podemos pensar sobre esta posibilidad que estás sugiriendo vos, Marta. ¿Sí? Sí, sí, porque es algo real. Yo lo vi cuando estaba en Areatec otros años. Estuve muchos años. Y lo veía realmente, que la gente, te lo puedo asegurar, la gente se abrazaba a los prototipos. Se abrazaba. Me decía, me lo quiero llevar. Y yo misma usaría muchas de las cosas que veo. Es más, por ejemplo, algunos prototipos que están ahora en Pasaje Belgrano son preciosos para usar. Por lo cual, quizás está bien hacer una gran bajada, pero algunas cosas no deberían tener una bajada. Tendrían que quedar así. Bueno, gracias, pero ya vuelvo a insistir. Es todo un trabajo de equipo. O sea, acá es un barco que va, que es el barco que se llama Cátedra Moragues, donde adentro no solo están los alumnos, sino también un equipo docente. Es todo un trabajo que las chicas, los chicos, ¿no? están constantemente detrás de los alumnos y tratando de asistir para que se plasme justamente su parte sensible y su parte que tenga que ver con el desarrollo creativo. Eso es sumamente importante, porque justamente yo vengo de esa escuela, ¿no? Sí, yo siempre tengo contacto con María Victoria Capriolo, una de tus docentes, y es una persona maravillosa. Siempre nos ayuda un montón, y me imagino que todo tu equipo es así, maravilloso. Ahora, cuando ya estamos finalizando las fotos, yo tengo acá un catálogo que quiero mostrar para que se vea lo que fue uno de los años, lo que fue el trabajo del catálogo y con qué artistas estuvieron compartiendo la muestra. Martu, avísame cuando lo quieras mostrar que te pongo en pantalla completa, dale. Dale, si querés ahora podemos pasar más rápido esta foto. Dale, ya terminamos. Dale, sí. Y quiero que Jorge lo vea. Estos prototipos, mirá lo que es esa pintura a mano, seguramente. Sí. Magnífico. Bueno, acá tenemos la imagen feliz, de felicidad de haber concretado un año, todo un periodo, ¿verdad? Sí, todo un ciclo. Todo un ciclo. Que nuevamente se vuelve a reproducir, ¿no? Les comento, este mueble que se ve atrás es un mueble original de una farmacia que perteneció al laboratorio Casará. Y está el mueble impecable con los frascos, hasta con los materiales adentro, las hierbas, todos los frascos con las etiquetas, deben tener 100 años ese mueble, esos frascos. Es una belleza, está atrás del bar, y bueno, es otro de los elementos que hacen al lugar algo único. Y ahora, Martu, ya estamos, sí, para que muestres. Dale, ahí salgo y te muestro. Dale.
Dale. A ver si se me... A ver. ¿Qué estoy buscando? Estás acá. Y acá estás. Ahora sí. Ahí va. Bueno. Ven, este es un catálogo. Acá ven los prototipos con un texto, con el nombre de cada alumno. Por supuesto, realizamos un texto sobre la intención del año, de ese año. Y en este caso, la muestra se llamó Viajes. Y algunos de los artistas que nos acompañaron fueron Fernando Lau, que es un fotógrafo, otro fotógrafo, Alejo Yatsky, que todos realizan fotografía experimental. María Ángeles Blanco, que había presentado también fotografías y una instalación maravillosa. Nadia Gutman, que es muy conocida, y en ese momento tuvimos la suerte de contar con ella, luego ganó muchos premios, es muy reconocida. Y bueno, y hubo una performance de Lau, que es luthier, realiza instrumentos con elementos que él encuentra, y una música muy especial. Así que bueno, esta muestra de Moragues se llamó Vibración, junto con la muestra Viaje. Y estuvieron todos juntos y fue magnífico. Bueno, ¿retomamos? Retomamos. Bueno, ahí vemos la terraza. Y te queremos agradecer muchísimo, Jorge, porque siempre estás presente. Y es un gusto enorme y un honor contar con un docente y una cátedra y un equipo que realiza estas maravillas. No, gracias a ustedes, gracias a Areatec, gracias también a Pasaje, a Casa Le Page, ahí en Pasaje Belgrano, por invitarnos, por tenernos siempre en cuenta. Somos parte, creo que ya ustedes son parte y somos nosotros también parte de lo que es este proyecto. Y bueno, gracias por compartir con todos ustedes, chicos, con respecto a y darnos la posibilidad para mostrar a los alumnos. No olvidarnos nunca que todo esto que es que justamente que forma parte de lo que es una universidad pública como es la Universidad de Buenos Aires. Entonces creo que eso es el gran valor también que tenemos en la Argentina de una universidad pública que nos da la posibilidad de nosotros como trabajadores de la cultura poder desarrollar esto y justamente verlo plasmado en los alumnos. Gracias, Marta, y gracias a todo el equipo, por supuesto. Gracias, Zulema. Bueno, muchas gracias. Y seguimos con... Por supuesto, los invitamos al próximo jueves. Y seguimos con Julián. Gracias, Martu. Bueno, sí, los invitamos también. Mañana tenemos la visita virtual desde el Museo de Sitio, que casualmente justo vamos a estar hablando del Barolo, que lo mencionaste, del Faro del Barolo, que es mañana a las 19 horas, y después, bueno, ya retomamos la semana que viene, tanto el miércoles a las 17 horas, como jueves y viernes a las 19. Miércoles a las 17, con otros anfitriones turísticos, y jueves y viernes con desde la Galería de Arte y del Museo respectivamente. Así que bueno, muchas gracias a todos y los esperamos.
Acá mismo van a encontrar la información de las redes sociales o mismo el teléfono de WhatsApp. Cualquiera, por cualquiera de los medios van a encontrar los links para comunicarse, para contactar a cada una de las charlas. Julián, ¿puedo preguntarle a alguien si quiere hacer alguna pregunta, que todavía está Jorge Moragues? Sí, obvio. Quizás alguien quiera hacer alguna pregunta. Sí, obvio. Yo me silencio si preguntan tranquilos. No sé si alguien quiere... Brenda, ¿alguien preguntó? Estoy viendo en el chat y no veo ninguna pregunta. Vamos a esperar un cachito y si no, bueno, claro, cerramos. Me olvidé de eso. Muchas felicidades. Manda. Sí, mucho. Y tenemos, estamos inaugurando un fan club para Zulema, ¿eh? Porque mucha gente está agradeció y encantado con Zulema, así que bueno, nada, sumarnos al agradecimiento obviamente de Zulema y vamos a inaugurar el fan club. Muchas gracias. Gracias, Zule. Bueno, entonces no, si no hay preguntas, nos vemos el jueves próximo. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Hasta el jueves.